Bueno, y tal como les prometimos, después de Mariano está Abel Real. Abel Real es presidente de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales. Hola, Abel, ¿cómo estás? Buen día. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, recién nos vas a dar todas las claves sobre el tema alquileres y venta de campos. Que vos sabés que el tema alquileres lo mencionaba Mariano muy al pasar, pero me parece que es muy importante lo que decía porque es lo que venimos hablando desde hace tiempo. Es el alto costo de los alquileres. Eso se sigue notando en general, vos corregime si no es así, y además no hay campos vacíos. Exacto, mirá, bueno, excelente la nota con Mariano, sobre todo de un panorama general a las cosas que tener en cuenta, ¿no es cierto? Y todos los condimentos hacen para que sea rentable para el productor. Y bueno, ya ahora con otro panorama que empezó a llover, te hablo un poco, ¿no es cierto?, de nuestra zona, y digo, y después que viene el agua, tenés que Decí poner una en qué zona represa. estás, decí en qué zona estás. Estoy en Junín, provincia de Buenos Aires, al noroeste. Y bueno, veníamos bastante, bastante golpeados por la seca. Entonces, bueno, después que viene el agua, tenés que ponerte a pensar en todo lo que decía Mariano, inclusive tema chicharrita y demás, ¿no es cierto? Sí, no hay ningún campo vacío, tanto sea agrícola como también ganadero. Lo que sí yo veo que últimamente ha empezado a concientizarse un poco más el dueño del campo, junto con el productor, con su inquilino, en el aspecto de que si no llueve estamos haciendo fuerza todos, y yo creo que como te lo comenté la vez pasada, es el ponerse uno en el lugar del otro. Creo que cada vez más pasan a ser negocio netamente artesanal, como es la compra y venta de campo, como son también los arrendamientos, y bueno, la primera, en pensar a consensuar, ¿cierto? Cómo te cuidan el campo, cómo te lo rotan, y vale mucho la permanencia del inquilino dentro de un campo haciendo bien las cosas. Eso nosotros, desde mi punto personal, siempre, siempre bregamos por esa parte. No que el campo pase a ser un remate, porque bueno, viene el maíz, el maní te paga tanto, y de buenas a primeras, se tira por la borda un trabajo que ha hecho un productor durante muchísimo tiempo. Y después por uno o dos quintales, nada, van al mejor postor. Eso es un caso meramente, meramente particular que el que te estoy diciendo en nuestra empresa. Pero sí, no hay campo vacío. Esta va a ser una campaña de transición, como la dijeron ustedes, pero cada vez tenemos más en cuenta de que la sequía se ha ido estirando y sabemos que tenemos que bregar que le vaya bien al productor, porque si no le va bien al productor, al propietario, tampoco le va a ir bien. Entonces es algo que hay que concientizar. ¿Está ingresando mucha gente fuera del sector propio de la producción? Mirá, no sé si muchas, pero está ingresando. Y sí, cada vez más son las preguntas, es el interés. O fíjate que desde la cámara vos sabés que nosotros tenemos lo que es el INCAIR, ya hace aproximadamente 13 años, se mide por un puntaje en un total de 100, y en el mes de septiembre, esto te lo estoy tirando fresquito, 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 es una primicia para vos, arrojó el 51,93 puntos. Es el valor más alto de los últimos 10 años. ¿Cómo medimos nosotros el INCAIR? Pura y exclusivamente por los movimientos de pedidos de campo, de revisadas, de charlas, de consultas que vamos teniendo. Suceden las consultas, las visitas por parte de los inversores. Nosotros lo que estamos viendo es que al mantenerse la estabilidad económica, continúa lenta, pero de forma ascendente va teniendo una tendencia de lo que va en la actividad en esta parte del año. Cosa que un poco sorprendido te diría. Yo pensé que iba a estar el INCAIR igual a meses anteriores. Pensé que iba a tener este despliegue que ha tenido. ¿Qué pasa? Que, a ver,
Y como te explicaba la vez pasada, yo creo que la parte urbana ha quedado un poco retrasada y el inversor está buscando un nuevo nicho donde va más de la mano, se puede decir entre comillas, un poco con el dólar, lo que es la producción y diversifica riesgo. También lo vio que la muestra más grande fue en pandemia y pospandemia de que el campo siguió traccionando. ¿Qué estaba esperando el inversor? Encontrar un poco de regla más clara, sobre todo en la parte jurídica, donde no correr ningún tipo de riesgo, donde depositas tu valor. Y en cierta forma, este gobierno se lo da, a pesar de que se esperaban muchas más cosas, que desaparezcan las retenciones. Pero por sobre todas las cosas, antes de las retenciones, es lo que habíamos hablado hoy pasado también y lo que venimos bregando es el CEPO, es lo que traba. Pero de todas maneras, es como que brinda más confianza en el momento de hacer inversiones. Creo que un poquito que se ha incrementado la actividad ha sido esto. Y por sobre todo, bueno, sobre una gran expresión de deseo donde se vaya acomodando. ¿Y el blanqueo ayudó? Mira, si vos me preguntabas el blanqueo, mira, yo lo vengo estudiando mucho el tema blanqueo. Cuando fue el tema de Macri, blanqueo Macri, no sé si te acordás, ¿Sí? yo veía que esperé que íbamos a tener un movimiento grande, quizás como el de ahora, y no sucedió así. El que salió a blanquear su dinero, lo salió a blanquear, lo llevó de nuevo, lo guardó, no sé qué hizo allá ellos. Pero en este caso, las consultas vienen en función. Mira, yo tengo para blanquear con mi familia, si yo blanqueo, puedo acceder a un campo. Veo que de la mano del blanqueo, se empezó a ver una posibilidad también de una compra de campo. ¿Y qué tipo de Cosa que en el campos? área, realmente no lo había visto. ¿Y qué tipo de campos son los que hoy están a la venta, si es que hay realmente? Mirá, de suelo uno no encontrás en la zona núcleo, es muy difícil que aparezca. Seguimos con el tema de que por eso la compra y venta de campo es netamente artesanal. Cualquier otra cosa se fabrica menos el campo. Entonces hay situaciones muy particulares en la compra y venta de campo. Que salía a buscar campo esperando encontrar un suelo uno, pasan los meses, no lo encuentra. Va a un suelo dos, tampoco lo tiene. Buscaba en una zona determinada, se quiere correr de zona, parece corriéndose de zona y ahí es donde empiezan a tallar los campos mismos. Y bueno, te pones a pensar, la idea era comprar un campo 100% agrícola, pero si tiene 25, un 30%, que se puede usar de desperdicio para agricultura y que se puede usar para la ganadería, bueno, es una segunda renta que le saca. Pero es medio como que, no sé, salí a buscar una camioneta color blanca y no está la misma porque no está, bueno, salgo a buscar la gris y la encontré. Es lo que yo veo y se viene manifestando en la compra y venta. Vos, tu familia tienen amplia experiencia en la compra-venta de campo, en los alquileres, en el negocio inmobiliario en el campo. ¿Crees que este es un buen momento para ingresar al negocio? Yo tengo algo muy particular, ya somos la tercera generación que estamos en la compra y venta de campo. Yo digo que siempre es momento para entrar, por una sencilla razón, porque hay veces las oportunidades no digo de precio, sino que la oportunidad de tenerlo no va siempre de la mano del mercado. Entonces, puede pasar que en algún momento el que va a entrar y quiere pagar lo menos posible, vamos a ser realistas, quiere hacer su negocio. Yo hay veces humildemente digo, mirá, tenés la suerte de que este campo que te gustó está a la venta. Si salís y comparás y querés encontrar algo igual, como para cotejar precio, y corre el riesgo que al cabo de unos meses este campo no esté más. Y se te fue. Entonces tenés que irte de zona y demás. Sí, pero fíjate, esa fracción son 5 o 6 y ¿por qué no venden? Si no es unidad productiva para ellos. Bueno, porque todo lleva un proceso.
al no fabricarse en serie, y bueno, la cabeza y la mentalidad del vendedor se tiene que ir acostumbrando a desprenderse de ese pedazo para hacer otra cosa, entonces iba a estar. Entonces, por eso, respondiendo un poquito a tu pregunta, yo creo que cuando está el campo y están las posibilidades, hay que comprar. Y, por supuesto, que es momento de comprar. Y decime una cosa, ¿qué tipo de gente está saliendo del negocio? ¿Quiénes son los que salen del negocio y dicen, bueno, voy a vender? Y salen del negocio, primero y principal, sucesiones donde son varios los herederos y ya la unidad productiva se dan cuenta de que no llegan y que muy conscientemente piensan no dejarle un problema a los que vienen. Sí, pasa, a lo mejor son tres hermanos en una fracción que sea unidad productiva. Pero cada uno de sus hermanos tiene un promedio de dos hijos cada uno. Y sí, está todo muy bien. La vida pasa rápido, nos pasa algo a nosotros y qué problema le dejamos a los que vienen. Entonces, primero intentan de dividirlo. Y hay veces, de acuerdo a la forma, de acuerdo a la productividad del campo, por ahí no les da para dividirlo, pero ahí toman la decisión de venta. Esos son los primeros, o sea, el primer potencial vendedor de un campo. El segundo es porque a lo mejor entró, no era 100% de la producción y entró para tener un refugio de valores. Y hoy, a medida que se incrementó un poco el valor, porque no te olvides que el campo fue recuperando de un máximo de un 30% que bajó, hoy hay recuperado aproximadamente más de un 22% de la baja que tuvo. Entonces, bueno, lo ve muy tentativo el poder salir ahora, sacar sus dividendos y, bueno, yo en definitiva no me discaba esto, lo coloco en otra cosa. Ese es otro de los vendedores que van apareciendo. Y otro tipo de vendedores pueden ser, tienen varias fracciones desparramadas y tratan de unificar, que son los negocios más difíciles para nosotros los operadores. Si mirá, tengo tres, quiero comprar uno, tenés que conseguirme un comprador por cada uno de los campos que tengo, pero quiero unificar porque sabemos que la tendencia a tener unidades más grandes te dan la posibilidad de poder producir mejor, de tener menos gastos. Bueno, seguramente Mariano la debe tener muy clara, ¿no? En que si la fracción es más grande, vos podés ahorrar de cosas, ¿no es cierto? Abel, Mariano, ¿querés hacer una pregunta? Abel, ¿querés participar? Ya que te quedaste, y mientras el gordito se prepara, porque yo tengo una pregunta, pero quiero que el gordito escuche también. Muy bueno todo, ¿eh? Muy bueno el resumen y coincido. Sí, y el tema del mercado de alquileres, ¿cómo lo ves, digamos, respecto a otras campañas? ¿Cómo quedó en tu zona? Mirá, en el mercado de alquileres, si bien los precios se sostuvieron igual al del año pasado, como sea realista, salvo algún hecho y algún caso aislado, yo lo que estoy viendo es que cada vez hay un poquito más de concientimiento, de que se consiente el dueño del campo tratando de que el que siempre le vaya bien. Cosa que en años anteriores era mucho más allá, que siempre fue muy difícil el tema arrendamiento, porque hasta en algún momento pareciera que fuese un remate, ¿no es cierto? Muchas veces el propietario dice, no, mirá, me están pagando 15, yo quiero sacarle 17 porque al vecino le está pagando eso, un semillero y demás. Y bueno, nosotros siempre tratamos, particularmente mi empresa, no entrar en esa variable, sí dar un consejo al dueño y que sea consciente de no cambiar este inquilino y que realmente le cuiden el suelo. Porque si vos tenés una inversión tan grande como un campo, no lo vendés y lo dejás para los que vienen, bueno, es fundamental que solo se lo cuides. Para poder cuidar el suelo, tenés que tener valores lógicos también. El productor tiene que poner plata, es el que corre el riesgo. Sabemos por todas las cosas que tiene que pasar, ¿no es cierto? Que se estén moviendo continuamente los valores de insumos y demás. Entonces yo creo que cada vez más tiene que haber más charla entre el productor y el dueño del campo. Siempre brego mucho por eso. Y fíjate que este golpe último de esta seca
Yo creo que sí, si bien la demanda es sostenida en los alquileres, pero nadie quiere que le vaya mal a un productor que vos tenés en tu campo. Entonces creo que cada vez va a tener que haber más conciencia y más charla. Abel, aprovecho que están Mariano y Salvador, está ahí, no sé si nos está escuchando o no, buen día. Buen día, ¿cómo te va, Carlos? ¿Todo bien? Bien, ¿todo bien? ¿A dónde estás? ¿Se puede Estoy en la decir? ciudad de Córdoba, capital. Estoy en un hotel próximo a salir porque estuvimos dando conferencia en Aftron y ayer en Córdoba, capital, en el mismo edificio que se alojó Paul McCartney. Así que estaba Paul McCartney y yo, o sea, en el Qué edificio. grande, qué grande. ¿Y por qué no pediste un Así. poco de pelo? Tuvimos una reunión muy corta, porque él estaba muy interesado en comprar pesos, porque lo veía Bueno, bien espera, firme espera. y me dijo, quiero comprar pesos, ¿qué te parece? Le dije, sí, es conveniente, así que en la foto que pasé ayer a los grupos, no llevaba guitarra, llevaba pesos, digamos, ahí adentro. Habíamos terminado la reunión y cuando se fue me hizo con la mano así, me dijo, cambié 5 grandes, o sea, $50.000 por pesos. Y le dije, bien, yo le hice, bien, vamos. Y se llevaba los pesos ahí en la caja de guitarra. Que Así que muy bien, se llevaba llegué. pesos y dólares, no tengo dudas, ¿eh? Bueno, llegué y me encontré una enorme cantidad de gente. Dije, mirá, porque fui al Congreso de Áridos, que era un congreso de canteras aquí en Córdoba. Y bueno, yo llegué, digo, me están esperando a mí. Y cuando llegué, la verdad que me puse muy contento porque toda la gente del hotel me conocía y me dijo, no, no es para vos, Salvador, es para Paul McCartney. Así que bueno, después bajó, lo crucé ahí, así que tuve la suerte de estar a metros de un Beatle. Cuando le pones algo de cabeza, cuando le pones conocimiento, cuando a partir de tu realidad le buscas la vuelta a la cobertura, vas a ver que el producto correcto con el riesgo relativo para vos existe. Acá la cuestión básicamente es que el hedge sea lo más perfecto posible para cada uno y no tiene, cuando hablamos de más perfecto, no tiene tanta relación al nivel de cobertura que te da sobre la eventual devaluación por venir, sino fundamentalmente el gran punto acá es por cuánto tiempo vas a tener ociosos esos pesos en la tesorería, porque esa estadía en la plaza de estacionamiento de ese excedente de pesos determina cuál es la mejor estrategia. El día que vos querés salir, tengas liquidez, tengas contraparte para poder tomarte el raje y volver a tener los pesos en la tesorería para aplicarlo. Se viene el evento del año para el agro, con los principales referentes del sector. Congreso de Agronegocios 2024. Hay rentabilidad en el campo argentino. Jueves 21 de noviembre, presencial en la Bolsa de Comercio de Rosario, a distancia, en vivo y en diferido. El evento del que sos parte. Te esperamos. Como agentes de cambio, elegimos innovar de manera constante, inspirando a nuevos talentos a desarrollarse como emprendedores, formándose con nuestro equipo de prestigiosos profesionales con las mejores herramientas, construyendo lazos de amistad y confianza para juntos llegar más lejos. Somos Agrospray. Salva, escúchame una cosa. Estamos hablando con Abel Real, que es presidente de la CAI, junto con Mariano, y yo estaba esperando que vos estuvieras acá para hacerle la pregunta. Ahora, Abel, escúchame una cosa. Explícanos a Salvador, a mí, a Mariano y a toda la gente que nos está viendo, si hubiera una quita de derechos de exportación, ¿suben los alquileres? Pero por supuesto. Y sí. Sí. ¿Y vos? ¿Cómo estás, Salvador? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Muy bien, muy No. bien. Mirá que muchas veces me hiciste reír, pero con esto realmente no mal, espectacular. Sí, he escuchado No. en Junín, en varias oportunidades hemos estado charlando. Así que bueno, mirá, yo lo que creo, Carlos, que esto es parte del problema que, al menos de mi parte, trato ¿cómo se llama? De imponer permanentemente. A mí me parece que la gestión del campo
Es muy importante el tema de los derechos de exportación, que los baje el gobierno. Creo que eso, se merece el hombre de campo pagar menos en concepto de derecho de exportación, pero también hay que ver el contexto general, o sea, hay que ver qué pagás de alquiler, qué pagás por la siembra, qué pagás por una maquinaria agrícola, cómo comprás los insumos, a qué, digamos, cómo pagás las labores. La gestión del campo no es algo único. Entonces, muchas veces cuando hablo veo que se tergiversan las situaciones porque la gente cree que el único problema que tiene el campo son los derechos de exportación. Y yo creo que el problema de gestión en el campo va más allá de los derechos de exportación. Va a, por ejemplo, cómo te endeudás. Hoy, bueno, te podés endeudar bajo un sistema francés en donde durante 12 meses pagás cuotas. Y en verdad vos tenés ingreso una vez al año. Entonces, digo, esto es más amplio. Y dentro de esa amplitud de cosas a analizar, hay que charlar el tema del alquiler, porque si el alquiler es como un endeudamiento. Entonces, si yo pago 40 quintales, voy a recibir 40 quintales y yo estoy pagando de alquiler 16 quintales, me estoy endeudando en un 40% el ingreso del negocio. El ingreso del negocio, no el Potencial, patrimonio. potencial, ingreso potencial. Muy bien, Carlos. Vos me lo sacaste de la boca porque iba a decir ahora justamente eso. Si vos después no hacés 40 y hacés 32, digamos, y pagaste 16, estás endeudado en el 50%. Entonces, ¿el punto cuál es? El punto es empezar a manejar las variables, porque si yo después tengo un problema climático y resulta que el alquiler me llevó un endeudamiento por la operación, que yo le llamo endeudamiento operacional del 50%, y después yo le fui a comprar los insumos a Mariano y le dije, bueno, te lo pago al final de la campaña. Entonces, a lo mejor estoy endeudado en un 20% adicional, entre 50 más 20, tengo un negocio que donde estoy endeudado en el 70% sobre los ingresos, y no hay ningún negocio en el planeta que con un endeudamiento del 70% se gane plata. Entonces, a mí me parece que ayer lo hablábamos con Marco, porque lo voy a involucrar a él también, porque él después, viste, digamos, no aparece acá, pero después opina conmigo. Decía, a ver, el hombre de campo, el dueño del campo gana plata, el Estado gana plata, el que le vende los servicios gana plata, la agronomía gana plata. Y él el hijo de la pavota, porque no gana nadie. Él no gana Exacto. plata y ya se gana Ahí va. plata a todo el sistema. Los exportadores ganan plata. O sea, a ver, el productor termina siendo el hijo de la pavota. Todos viven del productor. Entonces la pregunta es, ¿por qué el productor no se empodera y empieza a tener una relación con cada uno de los actores? A ver, con el Estado, con la comercialización, con el hombre de campo que le alquila, con la agronomía, con el que le brinda servicio, para poder empezar a buscar un mejor precio que le quede una rentabilidad. Porque si no, después hay, digamos, los haters, los Salieri de Di Stéfano, salen a decir, no, porque Di Stéfano está en contra de los dueños. Yo no estoy en contra de nadie, yo estoy a favor de que tengamos un negocio que al tipo que se desloma en el campo laburando le quede un manguito. Porque si ese tipo lo perdemos, no aparece otro. Está bien, pero ahí hay una diferencia. En el caso de todas las vinculaciones que tiene el productor con la cadena comercial, que de hecho la tiene desde el proveedor de insumos hasta el dueño del campo, hasta cada uno de que le comercializa el grano y demás, compra, vende y demás, el productor es libre de acceder a todos ellos y puede hablarle, entre comillas, de igual a igual. El problema es el Estado, que es un socio bobo y que se lo imponen y contra el cual, yo coincido con vos, no trabaja adecuadamente en la relación, eso es cierto. Pero más allá de eso, no es lo mismo la relación que un productor puede tener con Mariano cuando le va a comprar insumos, con Abel cuando le va a alquilar el campo, con el dueño del campo, que la que tiene con el Estado. El problema es el Estado, hay que sobra. Bueno, Carlito, pero digamos, yo entonces, ¿qué tengo que decir? Digamos, ¿solamente el problema del Estado o no podemos pasar a una segunda etapa y decir que Sí. hay un problema de gestión en el Pero a ver, si campo? durante 45 o 50 últimos años hemos venido cuestionando la intervención del Estado a través de los derechos de exportación, yo no le puedo sacar el fardo ahora al Estado y decir, ah, no, porque el Estado tiene un presidente que le gusta a determinadas clases de gente, Yo no tengo hablé que de presidente, bancármelo. pero yo no hablé de No. presidente. Yo digo que cuando hablemos de todo. Hay Sí, problema de gestión en siempre, todo. siempre hablamos de todo. Los alquileres es un tema entre privados. ¿Qué vas a hacerle?
Bueno, listo, dejá, están A muy ver, bien a los ver, a ver, a ver, alquileres, espera, espera, muchachos. espera, espera. Los alquileres están muy bien. A partir de ahora, ¿sabe qué? Los alquileres están muy bien. Cóbrenle más. No, Cóbrenle 20, nadie está diciendo 25, eso. 30. A Están ver, bien. dejar. Entonces, ahora con vos lo único que se puede hablar es derecho de exportación. Entonces, vamos a hablar de derecho de exportación, lo único que hablamos es eso, lo demás no importa. No, Ah, no lo importa. demás A sí ver, la importa, administración importa. Si administra mal, termina mal. ¿Me entendés? Entonces, si vos pero va a administras terminar mal, mal si le están termina sacando mal. el 50% por derecho de exportación y diferencial Vos querés cambiario. hablar solamente de los derechos de exportación. Yo quiero hablar de la integralidad. ¿Me Pero entendés? antes hablábamos de los derechos de exportación también y no hablamos de la integralidad, ¿o me equivoco yo? ¿Qué No, no, yo cambió? estoy, hace un ratito que estoy acá. Hace un Dale, ratito no, que estoy acá. antes me refiero en la historia. Dale, Abel, dale, dale. No, no, no. Lo que digo es lo siguiente, y un poco con lo que dice Salva. Yo creo que el dueño del campo no tiene que ser la variable de ajuste directamente si le va bien o le va mal al productor. Yo creo que el problema más grande en todo esto está a nivel gobierno, con los derechos de exportación por un lado, por el cepo por el otro lado, porque eso también afecta al dueño del campo, porque vos no terminás teniendo una renta como tiene que ser, porque si vos tenés una inversión en campo en dólares, no lo estás agarrando la inversión, sea el 2% o el 3% de rentabilidad, que eso más o menos lo sabés bien, Salvador. ¿Cuánto vale un campo? Cuando a mí me preguntan, ¿vendo un campo? ¿Cuánto va a ser la renta que tengo? Y aproximadamente 2 meses. ¿Y cómo tampoco? Un capital frío. Como es el campo, tenés seguridad por el otro lado, al margen que tenés una plusvalía. Pero yo creo también que hay dos cosas. Tanto sea el cepo como las retenciones, no le afectan pura y exclusivamente al inquilino, sino también que le afecta al dueño, si vemos reflejado. Pero por el otro lado, estoy muy de acuerdo también con Salvador, que este tema no puede ser el productor el único hijo de la pavota. Hay que sentarse, porque si vos salís a rematar el campo todos los años, a ver quién te va a pagar uno o dos quintales más, y vos probablemente vas tomando las curvas demasiado fuertes, que te van a dejar del campo por el otro lado, y eso es lo que no funciona. Inclusive también corres el riesgo que si te pagan el 50% cuando comienza la campaña y el 50% cuando van a cosechar, y si no te y corres riesgo de no correr también, de no cobrar nada. Entonces, yo creo que tanto el propietario como el productor, siempre en épocas más difíciles, fueron los primeros que se ponen de acuerdo. Se sientan, barajan y dan de nuevo. En mi experiencia, en 30 y pico de años, yo lo he visto que realmente tienen para dar cátedra cuando ha sucedido cualquier cosa de eso. En épocas muy, muy Yo le complicadas. voy a, yo te voy a recomendar un informe, no mío, de Marianela de Emilio, que muestra que el alquiler sobre soja en la Argentina es el más caro del planeta. ¿Ok? Sí, Y puede es ser. más caro que en Brasil y es más caro que en Estados Unidos. Entonces, yo tengo todo el derecho del mundo de decir lo que a mí se me da la gana. Entonces, el alquiler del campo en soja en Argentina es el más caro del planeta y está en la estratosfera. ¿Por qué llegamos a esa situación? Porque llegaron entre Claro, privados, y la listo. Las demanda. consecuencias son Salva. que, digamos, déjame terminar, las consecuencias son que por ese alquiler hay un proceso de descapitalización constante en el campo, como también la consecuencia del derecho de exportación, hay un proceso de descapitalización en el campo. Y otra cosa te voy a decir, porque ya parecemos la pescadita Dolly, que digamos en la serie Nemo iba navegando y se olvidaba de todo y se olvidaba de todo. La brecha estuvo en el 150%, tuvo la brecha. Hoy está en el 15%. Ya no, la brecha es un problema. Y escúchame, estaba en el 150, está en el 15%. Ahora no acordamos de la brecha, está en el 15 la brecha y dentro de poco va a estar en el 0 la brecha. Y el presidente lleva 10 meses de gobierno. ¿Qué cree? ¿Que hoy te dé todo? No te puede dar todo. Entonces tenemos 15 de brecha. Entonces, la brecha está casi solucionada. Ahora, hay algo que yo vengo diciendo no para el campo, para toda la empresa. Todo tenemos que hacer competitividad endógena. ¿Qué quiere decir competitividad endógena? Bajar nuestros costos puerta adentro. Entonces, todos vamos a tener que hacer un esfuerzo. Lo va a tener que hacer un esfuerzo el productor, lo va a tener que hacer un esfuerzo el dueño de campo, lo va a tener que hacer el esfuerzo Sirio que vende la agronomía, lo va a tener que hacer esfuerzo la maquinaria agrícola, lo vamos a tener que hacer todo el esfuerzo por igual. Lo que yo veo y puedo ser factible de crítica y me la banco, es que me parece que dentro de todos los sectores
Hay algunos que podrían hacer un esfuercito más porque el productor hoy, el productor que yo lo visito y lo veo, está con rentabilidad negativa. Eso es lo que yo digo, nada más. Por más que sea entre parte, por más que sea lo que sea, el número no cierra. Y me parece que hay precios que son un poquito altos. Y ahí también, ¿se escucha? Sí, Sí, dale. perfecto. Sí. El tema del por qué, ¿no? Si bien es arreglo entre partes, cuando uno va a la explicación o esa, digamos, si no resiste el Excel un alquiler, dice, bueno, ¿y por qué tomás esa decisión? Y ahí es donde están los temas. O sea, generalmente de estos últimos años, los que explicaba esa mala decisión empresarial, entre comillas, de pagar algo que no vale, eran los mismos despiolas que había en el país, ¿no? O sea, vos decís, bueno, hacía esto, incluso hasta, digamos, falta de eficiencias productivas, o sea, lo cubría algún tipo de brecha, de tasa negativa, de cosas que la generaba el mismo desmanejo que había en el país. Y después otra cosa en paralelo es tal vez la falta digamos, de alternativas de inversión, donde iban, por ejemplo, a comprar dólares oficiales para pasar. Entonces, digamos, lo productivo quedaba totalmente un margen. El tema es hacer la lectura del cambio, ¿no? Vos decís, si bajan las retenciones, ¿se va a traducir todo a alquiler? ¿Qué sentido tendría? Y la realidad es, ¿vas a tener de vuelta esas brechas que te cubrían las macanas que Mariano, hacías Mariano, empresarialmente? Mariano, si baja Sí. bajan los derechos de exportación y va todo alquiler, en definitiva es dinero del sector privado que el sector privado dispone que hacer. Hoy lo dispone el rey. No, por supuesto, ahí estamos de acuerdo, pero yo me centro más en lo que dice Salva, que estoy de acuerdo en tema de las decisiones y saber centrarse en la lectura o en los cambios actuales de para dónde va el negocio, ¿no? Si esperamos tener los mismos salvavidas que eran propios del manejo, probablemente no los vamos a tener. O sea, si vamos a una producción más genuina y seguimos tomando las mismas decisiones, probablemente alguno la va a pasar mal, digamos. Sí, yo te saco este tema, Carlos, para que entendamos lo que queremos hablar. Un negocio de intermediación, el que a vos se te ocurra, supermercado, el negocio de intermediación que a vos se te ocurra. En el pasado, en los negocios de intermediación, la inflación y la devaluación corregía un montón de errores, ¿sí? Hoy, ¿en qué estamos trabajando nosotros en los negocios de intermediación? En bajar los gastos de estructura. ¿Por qué? Porque vos te relajaste porque compraba, porque vendía, porque tenía inflación, porque hacía stock, porque se devaluaba y armaste una estructura fantasmagórica que a lo mejor hoy no la podés armar. Entonces, ¿hoy qué tiene que hacer el que tiene un comercio de intermediación? Tiene que mirar la estructura, tiene que poner inteligencia artificial, tiene que, digamos, empezar a trabajar en tecnología, tiene que empezar a reasignar el personal. A lo mejor la gente que estaba en administración tiene que ir a venta, porque el tipo tiene que vender más para poder mejorar su costo unitario. O sea, todas las empresas están en reestructuración. Si querés, en la industria te hablo también. Está Tengo bien, un pero montón de espera. ejemplos de. ¿Cuánto Esperá, pagan? esperá, déjame Déjame, porque si terminar. no vas a seguir. ¿Cuánto No, pagan de no, derecho de no, porque yo exportación quiero todos darte esos? el punto, Ah, que pero el me estás productor comparando cosas que no también son tiene que estar iguales. en Estás comparando cosas reestructuración. que no son iguales, Salva. Ah, no son ¿Cuánto iguales. paga? No, un No son supermercado. ¿Cuánto? empresas los productores. Sí, Los son productores empresas, no pero son ¿cuánto paga empresas, son derecho? productores. Están robando desde hace años el 30, 40, 50 o 60% de su ingreso. Entendelo eso, no es lo mismo. Bien, no es lo mismo. Entonces quiere decir que para vos la baja de derecho de importación soluciona todo, No, automáticamente soluciona todo. los iguala, no soluciona nada, los iguala al resto de la economía Listo. argentina, que no es lo Entonces, mismo. el problema es que vos hablás y yo actúo. Entonces yo, viene un productor y cuando viene a mi escritorio, yo le digo, mirá, tenemos que trabajar para mejorar la rentabilidad. Y lamentablemente yo no me puedo esperar que me bajen los derechos de exportación. Yo tengo que actuar bajando costos. Entonces yo hoy, vos me decís, te lo vuelvo a repetir por enésima vez, ¿los derechos de exportación están mal? Sí. ¿Lo tienen que bajar? Sí. ¿Quién fue? Lo dijimos siempre, sí. Hemos estado en charlas juntos un montón de tiempo y nos conocemos desde hace mucho tiempo y siempre lo he dicho. Ahora, Por eso hay que dado seguirlo este diciendo, por problema, eso hay que seguirlo diciendo, no podemos cambiar el discurso. y yo no lo También le digo. dijimos al productor que el alquiler que estaba pagando era muy caro siempre, y hoy lo Bien. seguimos diciendo.
Pero siempre lo dijimos, pero no podemos cambiar el discurso en función de nuestros Yo intereses. no lo cambio, yo no lo cambio. ¿Por qué me decís no lo podemos cambiar? Yo no lo cambio. Lo que yo digo es que eso tiene que salir ahora. Hoy me tengo que poner a trabajar en las variables existentes. O sea, hoy yo no me puedo quedar esperando que me bajen el derecho o no me lo bajen. De última, vos sabés que yo tengo una posición crítica con las cuatro entidades porque se han manejado mal y han perdido 10 meses y no se ha negociado nada con el gobierno. No se ha conseguido nada con el gobierno. Entonces, ¿el punto cuál es? Si hoy cuando viene una persona a mi escritorio, no quiere que yo le diga lo de los derechos de exportación, pues ¿sabe lo que me dice el productor? Me dice, Salva, yo lo vengo a ver a usted, pero eso ya lo sé. Dígame cómo manejo esto. Y bueno, ¿cómo maneja esto? Tengo que empezar a renegociar con el que le vende los insumos, con el que le hace la siembra, con el que hace la pulverización, con el que le hace la cosecha, tengo que renegociar crédito con el banco, tengo que renegociar con el dueño del campo, que uno más dentro de todo eso. Pero acá parece que todo el mundo está susceptible en donde no se puede hablar del alquiler. ¿Por qué? Porque es un No, derecho no, privado. toda Y la de vida flaco, hablamos se del puede hablar alquiler, de pero es todo un acá. Se privado, pero puede es hablar de privado. despido de personal, se puede hablar de De todo. De todo, todo porque se puede del hablar. alquiler también podés hablar. Y Se bueno, te van a vamos a enojar los hablar de dueños lo del campo, nada más, pero bueno, pero el alquiler podés hablar siempre, lo hemos hablado. Sí, Que pasa Alberto. es que también hay un libre mercado donde hay oferta y hay demanda. Y el precio, generalmente, ¿de dónde sale? Sale por exclusivamente de esa brecha entre la oferta y la demanda. Bien, No hay otra manera. si yo te veo a vos comprando, digamos, un Logan y lo está pagando 60 mil dólares, ¿te puedo decir que lo está pagando caro? Por supuesto que sí. Lo que Listo, lo pasa es alquiler que vos está mal. me podés dar un montón de ejemplos de cosas que se fabrican y el campo no se fabrica. O por un campo que sale alquiler 100% agrícola en zona núcleo, tenés el inconveniente de que si el que está dentro del campo deja el campo, tenés tres o cuatro esperando la tranquera. Está bien, Ese es el Martín, inconveniente. Y te pero digo lo partamos. siguiente, pero te digo algo, de defender, yo defiendo al productor y soy el que arengo a que tengan una charla. Para que siempre, o sea, olvídate de que te vienen a ofertar 2 o 3 quintales más los maniceros. Fíjate cómo te van a dejar el campo. Fíjate Claro. cuando vos, yo voy en las asociaciones entre el inquilino y el propietario. Vos llegás a tener un inconveniente. El que te viene alquilando el campo hace 10, 12 años, que te lo rota bien, que te lo mantiene y demás, y armaste un equipo. El que realmente entendió esa parte, y bueno, son los que subsisten y los que van para adelante. Los demás son Bien. propietarios golondrina que van al mejor postor. Por eso yo no entro en esa, pero para nada. Bien, entonces, ¿ese qué hace? Hace minería. Entonces, yo lo que planteo, que hay una máxima empresaria que nunca se debe dejar de lado. Si no vamos a fundir, que no sea laburando. Entonces, digamos, si yo me voy a fundir laburando, no lo hago, ¿me entendés? Entonces, hoy realmente, si los costos exceden los ingresos, eso hay que decirlo, los costos del campo exceden los ingresos. Y eso lo tenemos que poner arriba a la mesa en cualquier conversación. ¿Para qué? Para buscar reivindicaciones y peticionar a las autoridades que tenemos que tener una mejora en el tratamiento impositivo, porque con este tratamiento impositivo, con estos precios, con estos climas y con esta estructura de gestión, el número no cierra. Y si alguien con esta estructura de gestión, con estos precios de alquiler, con estos derechos de exportación, con este clima y con este precio de la soja, le cierra el número, que lo evidencie públicamente, que no tengo ningún problema en verlo. Porque esto es por plata, no es por política, esto es por plata. Esto no es política, no es nada, esto es por plata. Es un negocio, hay una gestión y tenemos que ver cómo sale la gestión. Ahora, hablemos de todo el proceso de gestión. Ahora, en todo el proceso de gestión hay una realidad que no vas a cambiar nunca. El productor paga todo. Siempre. El productor paga todo. Esto no es nuevo. Entonces, deja de decidir lo que quiere pagar. Que es Si lo que yo lo decimos dejo siempre. decidir, lo que yo, a ver, si yo no le propongo nada a nadie, no propongo nada, lo que te digo es que está decidiendo mal. El Logan no vale 60 mil dólares, Carlos. Te están empaquetando, te Pero están escuchá embudinando, lo te que te están dice comprando Abel. un Hay sobre todo gente que de está dispuesta madera. a pagarlo. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, Escuchá lo que bueno, te está dice Abel. Hay bien. gente que está dispuesta a pagarlo. Bueno, entonces déjame que yo le diga que te está comprando un sobre todo de madera. Mira, a mí me gusta hablar con ejemplo que yo he dado en la profesión. Si ustedes tienen 2 minutos, les voy a contar algo puntual que me pasó en el año 2008. Hacía muy poquito que había fallecido un socio nuestro y nosotros siempre siendo amigos del productor y demás, yo nací, vengo de raíz, de hecho hasta nosotros somos productores también.
al margen. Mi principal actividad, la empresa que tenemos, la compra y venta de cambio. Por eso es lo que me lleva a caer. Pero en el año 2008 vino una empresa muy grande, arriba acá en la zona nuestra, en Junín, me llaman a una entrevista, me proponen que le consiga X cantidad de campo para alquilar, donde por supuesto eran muy buenos los honorarios, pero lo que tenía mucho que ver en todo esto, que todo campo que se renovaba el alquiler año tras año, automáticamente a mí me depositaban lo que era mi honorario. Así los contratos tardaran 10 años. Analicé un poco quién era, sabían que eran potables y demás, que realmente venían por el mercado. Al otro día tuve nuevamente una reunión con ellos y mi respuesta fue no. Dice, ¿pero por qué? Muy sencillo, le digo. El método operando de nuestra empresa, el productor, es el que me hace funcionar a mí. Es el que hoy me alquila 200 hectáreas, 350, que de buena primera nos compra 30, 20, 40, se juntan todos los adjuntos y le vendo 100 hectáreas y demás. Y yo es pegarme un tiro en el pie, no cuidar para nada el productor que a mí me da de comer. Así que yo les agradezco muchísimo, pero no acepté. Bueno, ese fue uno de los precedentes que yo siempre brego en todo esto. Yo cuido mucho al productor, porque si sí es el combustible que tenemos para que nuestro campo valga. Vamos a ser realistas. Lo que pasa es que no es ajeno todo esto a una oferta y una demanda. La idea es esa. Sí, lo que pasa es que ahí tenés dos cosas, te voy a agregar, el productor y el pueblo, porque cuando el productor no es del mismo pueblo, después viene alguien de afuera y la plata se la lleva afuera y no queda plata en el pueblo. Y estamos viendo que los pueblos se están secando como pasa de uva. Porque vos sabés que si arrancás a las 10 de la noche, ya las estaciones de servicio están cerradas, los shops están cerrados, ya se cierra todo, digamos, están apagados los pueblos del interior. Entonces, a ver, y si hay alguien del otro lado que cree que yo estoy diciendo una pavada, que me lo diga. La pobreza que estamos teniendo es monumental. Entonces, es No, no. necesario hacer algo en todo sentido. Hay que cambiar la forma de endeudarse, hay que cambiar la forma de trabajar, hay que dejar de hacer minería, hay que tratar de poner más fertilizante, hay que trabajar en nuevas técnicas para buscar más producción. Ahora, y hay que peticionar a las autoridades para que bajen los derechos de exportación. Y hay que también renegociar los alquileres, porque los alquileres son lo más alto del mundo. Nota de Marianela de Emilio, no sé si Marco la publicó finalmente en Agroeducación, pero está publicada en mi portal, en donde muestra absolutamente que los alquileres son los más altos del mundo en Argentina. Ingersoll Argentina, Sociedad Anónima. Productos de clase mundial.